El radiodifusor Diego Kendo lideró una concentración en la tribuna de los Shiris para criticar el concurso de redistribución de frecuencias. Sin embargo, las autoridades de Arcotel y del Cordicom defendieron este concurso. Se trató de una marcha pacífica que recorrió algunos puntos del norte de Quito y fue convocada por el radiodifusor Diego Okendo, a quien le preocupa que tras el concurso de redistribución de frecuencias pueda quedarse sin su espacio en el dial. A defender lo que consideramos un derecho adquirido durante 45 años. Sin embargo, Ana Proaño de la Torre, directora de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones Arcotel, explica que por el momento nada está dicho. Asegura incluso que la propuesta de Diego Okendo pasó la primera fase del concurso. Las carpetas están siendo ya enviadas al Cordicom para que el Cordicom analice el plan comunicacional. No tienen por qué darse por perdidos. Y aclara que el proceso se desarrolla con transparencia. Es una frecuencia propiedad del Estado ecuatoriano. A través de un comunicado, el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación Cordicom también se refirió a los cuestionamientos del concurso. En el pasado, la distribución del espectro radioeléctrico se asignó y concentró en función de los intereses de los grupos de poder económico y político. Gracias a la Constitución del 2008 y a la Ley Orgánica de Comunicación, la ciudadanía recupera estos derechos bajo un nuevo esquema de administración del espectro radioeléctrico mediante un reparto equitativo, 33% para medios públicos, 33% para medios privados y el 34% restante para medios comunitarios. Cristian Hidalgo, TC Televisión.